nuevo a su canal para creer. Soy Malik240586, una semana más, un video más. Y como pudieron apreciar en la introducción y en el título de aquí abajo, en esta ocasión vamos a platicar de La Bruja del Mar de Sarah Henning, editado por Puck aquí en México, que consta de 350 páginas, una letra mediana con capítulos medianos, donde los inicios de capítulo vienen con el número y esta preciosa moldura. En ocasiones vamos a ver letras cursivas que nos van a mostrar el retroceso, el flashback en el tiempo para contar lo que sucede. Miren, así de esta forma. Ustedes saben perfectamente que yo no suelo recurrir a este subgénero dentro del género juvenil de la literatura, que es el retelling. Porque sí, en La Bruja del Mar vamos a conocer la historia de Úrsula, nuestro gran villano en La Sirenita, y cómo llegó a ser este gran ser despiadado, este gran villano, esta gran bruja relegada a la oscuridad en las profundidades del océano. Sin embargo, aquí, por ser un retelling, le cambiaron el nombre y no la vamos a conocer como Úrsula, ¿vale? En un principio, la historia va a contar la historia de cuatro protagonistas, que es Iker y Nig, nuestros príncipes, Evie, la hija de un pescador, y Ana, que es la hija de, por así decirlo, de la burguesía. Tiene una familia de abolengo. Debido a un juego, a una apuesta, a una competencia, nuestra Ana termina falleciendo ahogada y se convierte en una sirena que, por medio de su cumpleaños número 15, va a salir de nueva cuenta a la superficie para poderse enamorar de Nick. Y si le da un beso verdadero antes del cuarto día, va a poderse quedar en la tierra. De eso va la obra. Entonces, Ivy, al conocer a esta sirena que ahora va a llamarse Animit o Anamet, como ustedes quieran pronunciarlo, va a hacer todo lo posible con tal de que Nick bese a Anamet para que se pueda quedar y pueda recuperar a su amiga, que aunque ella dice que no es la misma, ella siente en su interior que es su amiga muerta de hace 4 años atrás. Y a través de estos flashbacks vamos a ir conociendo lo que le sucede a esta Animit y cómo llegó a ser la sirena que conocemos y cuáles son sus verdaderos planes tugriosos. Ok, puntos negativos que le encuentro a la obra, y eso realmente me irritó bastante. El desarrollo de la novela es demasiado reiterativo, es muy repetitivo, las circunstancias son a veces tan planas y superficiales que te terminan desesperando. ¿A qué me refiero? Constantemente nuestra protagonista Ivy está diciendo de lo de su amiga muerta, que se ahogó, que ella es la culpable, y no sale de ahí. Desde el ámbito de las relaciones amorosas tenemos el cliché del triángulo amoroso entre que Ivy adora a Iker, que es un rompecorazones, un cazafortunas, por así decirlo, y que Nick es el príncipe celestial, el príncipe que va a gobernar su ciudad. Lo tiene de un gran amigo, pero sabe perfectamente que nunca va a poder aspirar con él por ella ser de clase obrera, de ser de clase pobre. Pero esta amistad que termina formando un vínculo entrañable, está ahí bien su interior, sabe que lo adora, que lo quiere, pero no puede estar con él porque tiene que estar con Animit para que ésta permanezca en la superficie. Y se vuelve el triángulo amoroso tan cliché que sientes hacia dónde va la trama y sientes una predicción, y esa es la palabra, sabes predecir a qué va a terminar esta obra. Ahora, los personajes, híjole, también son en extremo superficiales, nada detallados, son personajes que no necesitaron gran astucia a la hora de elaborarnos, ¿no? Es la clásica niña pobre con magia, es la sirena malvada, es el príncipe encantador y el príncipe ramero inverecundo Zascandil. ¿Ok? Ya, no hay más. Punto. Tan, tan. Y entre toda la novela se va a desarrollar en 4 días. Ivy mandándole al anime para que esta se haga su luchita para enamorar a Nick. Está Ivy tratando de entender el amor y el conflicto amoroso que tiene con Iker y con Nick. Y pues, así va. O sea, en verdad es una historia plana, 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 plana.
Pero ahora, ¿por qué digo que es una obra que me generó sentimientos encontrados? Por lo siguiente, el inicio de la novela es buenísimo, es extraordinario, te engancha a la primera. Y dices, ah, ok, está bastante bien. Además, la pluma de la autora sabe provocar que la lectura sea tan fluida y tenga estos momentos de misterio, de curiosidad que hacen que, bueno, voy a seguir otro capítulo, está bien, voy a seguir otro capítulo, vamos a ver cómo termina, vamos a ver a qué me lleva. Y llega en un punto de la obra que le da un giro que yo no me lo esperaba y dices, ok, ya lo estabas arruinando, ya estabas llegando directamente a mis peores lecturas cuando le dio este giro intempestivo de trama que dije, aplausos, aplausos. Hay unas escenas de carnicería y sangre aquí que dices, valen la pena. Y el final, el desenlace, el entender el por qué nuestra bruja del mar se volvió así, son coherentes. Las decisiones que tomó la autora al desenlace de la obra fueron impresionantes, creíbles y bien sustentadas. Y creo que por esa razón le puse 3 estrellas en Goodreads. Por su buen inicio y por su excelente desenlace. Que para mí fue tan redondo, fue tan certero, fue tan directo que no necesito una continuación. Y tengo entendido que es la primera parte de una biología. No sé si vaya a leer la segunda parte. Creo que estoy muy bien satisfecho, muy bien convencido de este cierre. Y le da como esta justicia a lo que entrecierra un gran villano. Le da ese sustento sociológico, emotivo y también mágico de lo que son los grandes villanos. La manera en que te reestructura Sarah Henning el concepto de magia marítima y las imágenes que tenemos de las sirenas como bestias y las brujas están bien delimitados. Y eso es otro de los puntos que le tengo que aplaudir y por eso se ganó sus 3 estrellas, sus 8 de calificaciones. Las sirenas no son seres preciosos, no son seres bonitos. Son criaturas bestiales que buscan sangre y venganza, que utilizan su buen físico o su voz para atrapar a sus presas. Y aquí está. Y eso es lo que le tengo que agradecer a Sarah Henning. Volvió a rescatar el mito de la sirena como debe ser. Y también la parte de las brujas. Esta parte de yo te doy, pero me tienes que dar algo a cambio. Y dices, extraordinario. También tenemos esta gran idea de una gran amistad se pueden convertir en un gran amor por los vínculos que se dan, intereses comunes, pláticas familiares, conocerse como amigos, conocerse como familia, dices, qué bonito, qué padre, hablarse como colegas, quererse como familia, protegerse como pareja, es algo que dices, no manches, qué bueno, qué buena idea tuvo Sarah Henning para esta resolución en el conflicto amoroso que dices, aplauso. Advertidos están, si quieren llegar a un final muy bueno, se tienen que soportar un desarrollo reiterativo, repetitivo, con personajes muy superficiales y que a veces las decisiones que toman son muy incoherentes, pero que llegan a un final bueno, con un giro de trama extraordinario y fascinante, y con un inicio atrapante que siempre está latente la curiosidad, uno como lector de decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Y el recurso bien utilizado de la autora de los flashbacks hacen que te cuenten 2 historias en una para llegar a esa hecatombe, a ese clímax tan álgido que tiene el desenlace de La Bruja del Mar. ¿Les gustan las temáticas de marinos? Esta es su obra. ¿Les encantó La Sirenita y les encanta Úrsula y quieren conocer cómo termina y por qué terminó siendo La Bruja del Mar? Léanse Sarah Henning. Advertidos están, ¿eh? Termina, no les voy a dar spoiler, pero tiene una gran referencia a el cuento original de Hans Christian Andersen, no al de Disney. Si después de leer esta obra leen el cuento de Hans, van a decir, ¡ay, qué bien hilados que están! Pero si ven el de la sirenita, van a decir, a ver cómo estuvo esto, ¿no? Se basa en el cuento original clásico, no tanto en la versión de Disney. Pero los personajes están muy descritos como los de Disney. Así que, pues bueno, ya se los dejo a su consideración. 3 estrellas, un 8 de calificación.
Está bien, pero tiene muchos defectos. Se ve que es la primera obra de Sarah Henning. Tiene que pulir más su estilo y quitarle unas cuantas paginitas porque en verdad sí se vuelven algo insufribles, es la palabra. Pero bueno, cuídense. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Chaito, bye bye.